Bueno, acá vamos a ganar y se va a ganar en todo el país, ¿eh? A las 3 de la mañana, por eso los fiscales no se tienen que mover, pero se gana, ¿eh? Se revierte el resultado, yo lo veo, es una cosa muy impresionante. La verdad que haberlo hecho tan bien a los 63 años, vengo de 20 días de recorrida en auto, parece que me curé, me cambié la sangre como a Mick Jagger, así que yo creo que la próxima es ponerme a cantar, ya no sé qué hacer. ¿Cómo ve a la gente en ese recorrido en cuanto a la situación económica, social? Muy bien. Yo creo que las provincias están mucho mejor de la histeria de capital, sinceramente. Es decir, estamos en problemas, las pymes tienen problemas, pero yo que he vivido 25 años la vida política argentina, le digo, la nación no está mal. Este presidente ha repartido la coparticipación como nunca antes en la historia. Por primera vez recorro un país donde no hay una sola ruta rota. Y miren que me recorrí al norte, me lo di vuelta así y vuelvo por el otro lado. La verdad que un orgullo, por lo menos la infraestructura, porque un país se hace con una constitución que se ha respetado, con transporte, con infraestructura, si no, no hay nación, y con una moneda estable, que en realidad es la deuda pendiente que tenemos para todos los argentinos. ¿Por qué la gente votó a Cirelita? ¿Cuándo? En las PASO, ¿por qué votaron? No sé cómo votó, Yo cuando fui a votar dije, yo no registro agosto, registro octubre. Y van a ver, y hasta las 3 de la mañana, y que no se muevan los fiscales. Que no se muevan, esta es como el 83, yo ya estoy disfrutando. Cirelita, según usted la gente está conforme, ¿no? Y las urnas... No, no está conforme. El camino es difícil, pero vamos a la luz. Una cosa es difícil a la libertad, y otra cosa es difícil volviendo al pasado. Acá es difícil yendo al futuro. Eso es Cambiemos. Difícil yendo al futuro. ¿El bastón presidencial tiene macumba? No sé, querido, porque yo nunca voy a tener el bastón. Yo voy a vivir... Mi reinado es eterno, que soy una atracción turística nacional. Yo no quiero que me vote más nadie. Porque ya no soy más candidata a nada.